Tenemos programas radiales, en donde se predica el Evangelio, la gente va allá, oración y todo, y así hablando del Evangelio a todas personas. Cuando la persona va a la iglesia, encuentra, de hecho, en la iglesia encuentran calor humano, la iglesia es una familia. Entonces, esa persona que va a la iglesia, por primera vez a la iglesia, esa persona que va por primera vez a la iglesia, se trata de integrarla. Oh, sí, claro. Entonces, integrarla a la persona. ¿Cómo se integra? Bueno, hay en la iglesia que si hay cumpleaños, se festeja en la iglesia el cumpleaños o en la persona, un sitio donde hay el cumpleaños, y esa persona se le invita o se le recoge para que vaya a la iglesia, allá al cumpleaños. Si hay actividades en la iglesia, esa persona se le invita. Cada vez que hay servicio en la iglesia, siempre el café, la dona, se le integra, se hace amistad con la persona, integra, se hace amistad, que la persona encuentre una familia en la iglesia. Okay. Entonces, después que la persona ya se sienta en casa, integrada, ahora la persona trata de entrenarla. No solamente que la persona vaya y reciba el Evangelio, sino entrenarla. ¿En qué? Bueno, hay cursos en la iglesia. De haber cursos, capacitación, discipulado, de haber cursos. Entonces en la iglesia tenemos cursos de ética, cursos de liderazgo. Hay varios cursos en la iglesia. Y hay incluso llamamos 8 cursos de hermenéutica, hay muchos cursos en la iglesia. Entonces la persona se entrena. Después que la persona se capacita, se entrena, ahora esa persona ya se nombra. Se le puede nombrar ya como mujer. Se le puede nombrar ya recibe a la gente. Se puede nombrar hasta para abrir una obra, hermano, a una célula en su casa. O una célula. Por la persona ha sido nombrada, o que hay una obra que requiere un pastorado, hay un pastorado en un lugar que ya abrieron una iglesia, pues hay una necesidad de tal parte de una iglesia, hermano, que usted puede ir y pastorear esa iglesia, dirige esa iglesia. Entonces la persona sabe para dónde va. Esa es la visión de la iglesia para nosotros. Entonces cada uno debe tener eso. Y eso hace que la persona sepa, primero la persona se siente familia. Sí. Familia, encuentro una familia, son familia. Amor, compañerismo ya. Y la persona sepa que va a la iglesia, no solamente a sentarse y escuchar la palabra de Dios, sino sabe que si estudia, se capacita, esa persona puede estar también ahí, también predicando el Evangelio. Esa persona puede estar en una obra. Sí. Y en esa obra se la apoya. Ya se van unos 4 o 5 con él allá a la obra y se la apoya. En oración, abrirle servicio ya, hasta que esa obra crezca. Y después esa obra después se multiplica, se va a reproducir. Esa misma obra también se va a reproducir. Hay un servicio por ahí y ellos abren células. Y entonces ya van así. Entonces se va expandiendo el Evangelio en toda parte. Esa es nuestra visión. Cada iglesia debe tener una misión. La persona debe saber para dónde va. ¿Y es la misión de la iglesia? Sí. Crear líderes. Crear líderes, discipulados, sí, la gente, claro, para el Evangelio. Para el Evangelio. Para expandir el Evangelio, el reino de Dios. Para expandir la palabra. Claro, entonces, la visión es importante en la iglesia. Se siente uno integrado de una identidad en la iglesia, en donde uno asiste. Sí. Y se anima a seguir en la iglesia. Familia. Ese es el objetivo, que hermano. Y así la gente se queda en la iglesia, no se va. Por ejemplo, si yo iba de mi pastor, de mi iglesia para otra parte, aunque otro estado, para que una obra, a mí queda tan difícil, porque me siento tan familia con mi gente, con el pastor, con los amigos, con los pelados, con los que estamos ahí todos ahí, que es difícil ya. Sí, porque sí, somos sí. Familia. Sí. Y estamos todos creciendo. Sí. Entonces, eso es importante. Para usted que es un pastor, es importante que ustedes desarrollen la visión, que tengan visión, para que sepan para dónde va usted y para dónde va usted y para dónde va la gente que Dios le está colocando.
Eso hace que la vea. Esa es la visión. Sí, de una visión con una misión, con un objetivo. ¿Cuáles son los pasos? Hay gente que cree una visión, pero no hace paso. Nosotros acá hacemos paso. Tenemos la visión, expandir el evangelio, liderazgo, pero entonces hacemos así. Hay que integrar a la gente, hay que cada gente capacitarla, hay que todas las cosas aquí, con base a la palabra de Dios y en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, amén. Sí. Y la iglesia crece. Programas radiales, todo. Crecen, la iglesia crece. Porque a todos nos gusta, ya. Crecen. Se maneja mucho ya lo que es también, y toda iglesia debe manejar porque es el evangelio completo. Hay que hablar de salvación. Hay que hablar de salvación. Que la salvación es importante, ¿ok? Y no para el cielo. Entonces hay que hablar de salvación. Hay que predicar también sobre santidad. Porque salvación, santidad es clave. Sin santidad nadie llegará al Señor. Entonces hay que predicar santidad. Hay que predicar y entrenarse bien en liberación. Que las personas estén libres, estén sanas, libres de demonios. Sí. Que lo que estén predicando el evangelio ahí, que lo que estén ahí ministrando, sepa que no es un demonio que está ministrando a la gente ahí. Que está colocando mano, pero mano santa. Eso no es que base, el demonio se pasen ahí. Eso es base porque, perdón hermano, que le interrumpa. Porque la mayoría aquí de iglesias, como no se practica liberación, todo el mundo sube al púlpito y sí, para saber cuántos demonios vieron. Sí. Sí. Pues mi pueblo se perdió falta de conocimiento. El conocimiento es importante. Entonces, hay que hablar sobre eso, hay que hablar sobre salvación, hay que predicar sobre salvación, hay que hablar, predicar sobre santidad, la santidad, el pecado, todo en amor, todo pasa a la Biblia. Sí. Hay que predicar sobre liberación. Ya, las enfermedades, creemos un Dios que Jesús hizo completo. Las enfermedades, todo un pueblo sano. Sí, amén. Esas son las cosas que hay que enfocarse, ¿ok? ¿Ya? Yo no conozco la doctrina de ustedes, no conozco casi nada. Incluso tengo un gran peso con la doctrina. No sé, ahí. Anoche el Señor está. Tengo. Eres más que. Porque. Hay que. El conocimiento es importante. El buen conocimiento es importante. La doctrina es importante, la buena doctrina es importante, porque Dios bendice eso ya. Entonces, hay que manejar mucha palabra de Dios. Los pastores se deben capacitar. Un pastor se capacita, o alguien se capacita, ya puede compartir lo conocido que ha adquirido. Nadie va a compartir algo que no ha recibido. Entonces, sí, eso son cosas que hay que. Ahora yo me he adelantado aquí, no sé nada de ustedes. Aquí al menos le dije más la visión acá que nosotros hace que tenemos acá, incluso visión del Señor. Me repito, la palabra de Dios es la base y es extensa. Hay muchas cosas que predicar, hay muchas cosas que contienen la palabra de Dios en la Biblia. La base. Bueno, eso es lo que menos sepan ustedes a que Dios me trajo acá. No solamente echa un demonio, echa un demonio, si un demonio tiene que irse tranquilamente, el demonio se va. La clave es estar bien en la palabra de Dios. Estar bien practicando la palabra de Dios. Con los vecinos, con la esposa, la esposa, la congregación, todo. Ya lo demás, pues, hay consecuencias, los demonios tienen que irse, los demonios se van. Hay una ventaja y desventaja en que los demonios conocen la palabra de Dios. Los demonios conocen muy bien la palabra de Dios. Ellos saben quién está bien, quién está mal, quién está en buena doctrina y quién no está mal, quién está en mala doctrina. Ellos saben la palabra de Dios. Entonces es fundamental nosotros, como pastores, como líderes, como cristianos, conocer bien la palabra de Dios para no ir en desventaja. Una persona que hace liberación sin estar bien la palabra de Dios, sin conocer la palabra de Dios, lo más seguro es que va a salir derrotado porque no maneja la palabra de Dios. Porque el demonio te puede hacer preguntar al demonio: ¿y por qué tengo que irme de aquí yo?
¿Cuál es mi, ¿por qué tengo que irme de aquí yo? Ahí están las bases, ¿no? Hay que presentar. Hay que presentar las bases bíblicas. Yo nunca peleo con los demonios, ¿ok? Ese no es el plan de nosotros. Ni Cristo lo hizo. Cristo no peleó con Satanás. Incluso lo encontró, ¿no? Vete a Satanás, luchó, vete de ahí. La pura palabra. Ni estamos para buscar demonios. Yo aquí vengo confiadamente aquí a, este, aquí a esta ciudad. Y, ¿por qué? Porque yo no voy a pelear con demonios. Nunca peleen ustedes con demonios. No inicia a pelear con demonios. Ustedes presenten el Evangelio, la palabra de Dios, que es la clave. Amén. Gloria a Dios. Más la palabra de Dios. Sí, amén. Entonces, la palabra de Dios es que uno lo que uno lo libera. Conoceré la verdad os hará libre. Sí, amén. La verdad se libra uno, ¿ya? Y el demonio tiene que irse en el nombre de Jesús. Echa, claro, hay que echarlos. Ellos no se quieren ir, pero hay que echarlos en el nombre de Jesús. Tienen que irse, van. Así es, más o menos, entonces eso fue el más o menos así de rápido ustedes ahí. Bien, coméntenme ustedes. Bueno, aquí hay varias iglesias. ¿Cuántas iglesias hay aquí conformadas? De hecho, hermano, son cuatro. Cuatro iglesias. Bien, estas cuatro iglesias tienen algo en común, o sea, son usted es un pastor de su iglesia. Sí. Usted otra pastora, pastor, sí. Pastor. Sí. Ustedes aquí, ustedes son ya miembro de la iglesia, bueno, miembro acá. No, si me permite, Rubén, estamos trabajando cada quien con un movimiento, ya registrados, con movimiento, pero ya en compañerismo, vamos a decir, en actividad nos unimos. Magnífico, magnífico. Bien, en la registrada, o sea, ¿son iglesias ustedes independientes? No, estamos en un movimiento. ¿Tienes un pastor tú? Sí, tenemos uno. Cada uno tiene su pastor. Sí. Cada uno está bajo su un concilio. ¿Cuál es el de usted? Yo estoy ahorita registrado con la Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Cómo? Iglesia de Dios de la Profecía. Iglesia de Dios de la Profecía. Ok. De hecho, nosotros somos pentecostales, pero por causa del registro nos está dando cobertura a ellos. Somos pentecosteses, pues, nosotros. ¿Tú eres pentecostales? Sí, pentecostales. Ok. Ese bien. Lado tiene que traernos desde que conocimos a Cristo. Entonces. Ok, bien. Entonces ustedes son pentecostales y están bajo otro lado. ¿Están con un concilio? Ajá, porque nos están dando cobertura legal. Ellos no me están dando la cobertura. ¿Y ellos son de qué son ellos? Es la misma enseñanza, nada más cambian el puro nombre del movimiento. Es la misma enseñanza. ¿Qué diferencia entre pentecostal y ellos? No, ninguno. Nada más un poco en cuanto a ciertas normas, como por ejemplo este movimiento, hay movimientos como este de la profecía que hay personas caídas que tienen, vamos a suponer, unos 2-3 años caídos y ellos los levantan y los rebautizan, ¿sí? los doctrinan, y si la persona caída que cometió adulterio se levanta con ellos les piden bautizarse. Si es bueno, bueno, si usted quiere bautizarse, no lo puede hacer. Okay. ¿Y ustedes? Nosotros estamos en la misma enseñanza pentecostal, respetamos el nuevo bautismo. ¿Cómo? ¿Comparten eso, no? Sí. ¿O no lo comparten? Nosotros esto de la enseñanza no. ¿Cómo? Nosotros no compartimos la enseñanza de ellos de rebautismo, no. Compartimos la misma enseñanza pentecostal que traemos nosotros. Nada más nos están dando la cobertura legal, pero no estamos metidos en cuanto a doctrinas con ellos, ¿no? O sea, hay diferencia. Sí. ¿Y usted está igual con ellos? No. ¿Con aquello? No, nosotros estamos con la Adonai. 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 Sí. Ok. Es importante, sí, estar en. La doctrina es una sola. Sí, o sea, la buena doctrina es una sola. Es una sola, sí. La buena doctrina es una sola, ok. Por eso Pablo le decía la doctrina. Claro. La buena doctrina es una sola, ok. Sí. De que hay doctrina B, doctrina B, C, hay algo raro ahí, ok. Sí, hay doctrinas. Es bíblico. Bíblico. Que si aún caído, es bíblico, pues no hay que pisotearlo y dejarlo tirado allá. Incluso hay que caer la mano y tratar de restablecerlo. No enterrarlo para el infierno, esa cosa, matarlo. No. Sacarlo, dale la mano. Es bíblico. Así es. Una buena doctrina. Así es. De que la persona se quiere rebautizar de nuevo. Se puede, no pasa nada. Es más. Sí, porque está caído y levantado, ¿no? La persona se puede bautizar, no.
Bautismo, el bautismo es bíblico, hay que bautizarse. Y si la persona siente que la primera vez que se bautizó no está, lo hizo porque hay creído que se bautizara y se bautizó y bautizó sin nada, pues no fue consciente, no fue en su corazón consciente que no bautizase. Y si quiere bautizar de nuevo, que se bautice. Que lo desee de corazón. Claro, que se bautice. Está bien. Entonces, no. Y si esa persona que está caída y si quiere, bueno, se siente que se debe bautizar de nuevo otra vez porque para sentir, porque así que va a estar bien, que se bautice, está bien. Es correcto. Claro. No está pecando a la persona ahí, al contrario, está reafirmando su fe. Señor, ahora me sale de nuevo, Señor. Yo, perdona que yo caí, Señor, pero así, Señor, voy a hacer un paso nuevo, Señor. Me voy a bautizar de nuevo, Señor. Puede ser una cosa bien, Señor, nuevo país. Así, persona arriba. Señor. Es que hay muchas entonces, veces, pastor, que cuando, por ejemplo, llegas a una iglesia y luego te dicen, te tienes que bautizar y tú a veces no eres ni convertido ni conoces lo que vas a hacer. Así es. Y ya cuando tú ya sabes lo que vas a hacer, entonces dicen, no, ahorita sí ya me así quiero es. Bautizar. Sí. Sí. Es que hay muchas, bueno, o sea, Dios me trajo acá, no solamente que Dios me trajo acá, ok, tú sabes que Dios me trajo aquí, ok, el Señor me trajo aquí, ok, me trajo acá, ok, me trajo acá, entonces, y él sabe que yo le sirvo a él, él está aquí, me está escuchando, de pronto usted me trajeron aquí nada para solucionar el problema nada más del demonio, pero Dios va más con más. Dios quiere aún más. Más allá de lo de gloria de la Dios, que pide. ¿Qué? Más allá de la mentalidad del hombre, sí, se puede decir. Sí. Y una de las cosas que estamos viendo acá, que tengo una, es la enseñanza a ustedes ya, la parte de la doctrina. Es muy importante para. Es importantísima. Gloria. Para no ser piedra de tropiezo para otro. Porque hay, dice el Señor, hay cuidado aquel que sea piedra de tropiezo de otro. Es preferible que se ponga aquí. Una piedra de molino se tire mora al mar. Entonces es posible que algunos han sido en extremo, han actuado así y han sido piedra de tropiezo para aquella persona que ahora mismo se quiere reconciliar con Cristo y quiere hacer las cosas bien, bien y no permite que se bautice de nuevo. Entonces esa persona piedra de tropiezo para ese hermano y es delicado. Porque todo lo que hagamos en la tierra queda hasta en los cielos y todo lo que hacemos en la tierra queda hasta en los cielos. O sea, es delicado. Estamos jugando hasta con tu propia salvación de uno mismo. Entonces, delicado. Entonces, la doctrina es una sola, fundamental. No hay dos. No hay dos doctrinas. No hay. No. No lo hay. No lo hay. No, y es claro con la enseñanza bíblica del Señor. Sí. Amor Dios vino por los pecadores, por los que están perdidos, por aquellos que se arrepienten. Dios vino por eso ya. Amén. Y por eso dio su vida por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, aparte de bien, mírala. No es bueno, no es saludable de que, vamos por el caso de ustedes, pentecostales, y por efecto de cobertura legal o que sea, se coloquen en una cobertura, en una doctrina que no es igual a ustedes. Es ¿Qué se debe hacer? Desorden ahí, no debe haber eso. O sea, yo estoy hablando de ustedes aquí, bien, ok. O sea, yo no tengo ningún interés de ustedes, ninguno, ni que porque pague mi iglesia, nada de esas cosas, ok. Tengan plena esa cosa. Hablando de lo que es. El orden es Dios un Dios de orden. Dios un Dios de justicia. Claro. Ya, Dios un Dios de amor. El desorden no es de Dios. El desorden es el maligno. Empiezo a meter. Fuego extraño al altar. Sí, claro, porque él sabe que el desorden no es de Dios. El orden es la clave de Dios. ¿Qué en nuestro caso, Pastor Roger, qué se debería hacer? Vaya, pues esa que puedo hacer. Deben, no se apure nada, más bien traten ustedes de buscar la verdad y Dios va a abrir puerta para buscar si tú una doctrina que sea correcta. Ahora, lo que predican ellos, según lo que usted me acaba de decir, según base, nada más esa parte, ellos también. Ahora bien, ¿ellos obligan a que la persona se rebautice nuevo? No. ¿Le dan la oportunidad? Exacto, o sea, en la doctrina del bautismo, ahí sale la necesidad de la persona. Por ejemplo,
yo me he encontrado con gente que, en este caso, en nuestro ministerio, donde estamos trabajando, hay gente que me dice, pastor, mira, yo tengo 10 años, que estuve caído y nadie me visitó, y doy gracias al Señor que hoy los manda a ustedes, pero oigo que ustedes que tienen bautizo, yo quiero bautizarme porque estaba claro, caído. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, bueno, más bien puede. Claro. Recibe la enseñanza y, bueno, claro, espera el momento y te bautizamos. Claro. Yo creo que estamos en... Está bien. Eso es muy bueno. Es bueno, pero, entonces, pero usted dice que la doctrina de, lo, de la... De la... pero usted como usted me mencionó esa parte, me lo mencionó como una forma como negativa en el concilio donde está usted. No. Usted lo mencionó como forma negativa, ¿no? Sí, a lo mejor no me expliqué. Pastor, mira, lo que pasa es que hay puntos que quizás usted aquí no ve mal de ellos, pero aquí en nuestra ciudad de Chilpancingo, en nuestro estado, ha habido una revolución de credos, ¿sí? De credos, y eso nos afecta a todas las iglesias, a todo el cristianismo, porque es el tiempo de unirnos. Por ejemplo, hay muchas iglesias que, por ejemplo, a la iglesia de la profecía, de los, ¿cómo se llama? No, ellos, los presbiterianos, los tienen a un lado, cuando sabemos que están dentro de la enseñanza, ¿no? Entonces, y por eso inclusive ha habido iglesias aquí pentecosteses que menosprecian la iglesia fulana de tal, ¿no? Entonces eso es muy grave, porque sabemos que sí. Dios es uno. Entonces, pero ellos, hermano, en realidad sí dan la oportunidad a que el creyente que está caído sienta esa necesidad de la justicia. Claro, sí, claro. Bien, estamos entonces es clave eso. Bien, me hubiera gustado saber la doctrina de ustedes, de cada uno de ustedes. Bueno, la doctrina es una sola doctrina, ¿ok? Es clave, ¿ok? ¿Me entiendo, ok? Es bueno capacitarse en la palabra de Dios. Inclusive, hermano, aquí traigo, para que sea rápido, para no quitar mucho tiempo. Esta es la base de la doctrina del movimiento. De ustedes, el de ustedes. Sí. El de ustedes aparte, ¿no? Sí. Todos sustentados en la Biblia, todos bautismo del Espíritu Santo, en agua, el hablar en lenguas, dones, la venida de Cristo, todo está estipulado. Ok, bien. Todos. Sí, perfecto, bien, perfecto. Bien, bien. Está bien. Bueno, entonces yo lo leo con calma después, perfecto. Sí. Está bien. ¿Pasó? Sí, gracias. Ok, perfecto, hermano. Pues me hubiera gustado tener esta información anoche para haberla leído así para él. Ajá. Porque hay gente ahí. O sea, usted comparte en el diezmo, ¿no? Sí. Okay. Sí, se comparte. Ok, magnífico. También. Todo, la orden del diezmo y las ofrendas, todo. El diezmo, que entrega el diezmo. El diezmo, eso no es de uno, eso es del Señor. Amén. Porque hay gente que no. Que no cree en el diezmo. No lo quieren dar. No, y no lo dan y no lo no predican eso. Y eso es delicado. Muy delicado. Delicadísimo. Sí. Inclusive hay iglesias que no lo enseñan, o sea, lo sacan del contorno bíblico. ¿Ustedes no acusan por razón el sábado? ¿Cómo? ¿El sábado usted, por razón usted el sábado? No. Pues no. No. O sea, lo creemos que es parte de la ley. Ok, entonces el domingo, ustedes el domingo, está bien. Sí. No, el sábado no hay problema, está bien, ok, perfecto. Bueno, bien, entonces, hermano, este es de usted, bien. Ahí miramos para ver qué es lo que el Señor quiere ahí. Sí, a ver qué es lo que... Ven aquí, ven rápido aquí. En el divorcio, recasamiento, ¿ustedes creen que la persona se puede volver a casa de nuevo? No. O sea, ahí estipula... Bueno, hemos escuchado algunas... No es una doctrina, hermano, que se... es muy repetitiva, sino que lo aplican cuando, por ejemplo, hay casos de esto. O sea, ellos explican, hermano, que hay alguna vía de concesión cuando realmente uno de los dos es incrédulo y se separa, ¿no? Como lo enseñan
la primera carta a los Corintios, capítulo 7. Entonces, ellos enseñan que por esa vía de concesión sí se puede la persona que fue abandonado, sí, volver a casarse con otra pareja que sea de su, okay, su agrado, ¿no? Y con tal de que sea creyente, o sea, que comparte la misma fe. Está bien, sí. Está bien. Ok, sí, bien, hay que leer el divorcio. Y, bueno, es un, incluso un tema muy, muy ya, la gente ya. En el caso mío, yo conocí, yo llegué y me casé. Yo fui casado cuando me casé, no era cristiano. Bien. Luego conocí al Señor y vi el cuento en que le iba a meter aquí yo. ¿Ok? Porque me puse a pensar que no estaba yo. Se agotaron todas las cosas para con mi ex esposa. Incluso también Pastor Gutiérrez. Yo tenía una vida muy mala. ¿Sabes? Yo estaba era mal y tenía que arrancar enseguida de eso ahí, divorciado. Y siempre con amenaza de parte de la persona esa que se iba a divorciar de mí, que baja. Porque me amenazaba por los papeles. Ah, no sé qué. Todo raro ahí. Total que yo no tenía nada, yo estaba mal con en mi casa. Y yo estaba metido bien mal ahí. Yo me divorcié. Porque realmente no había matrimonio. Porque hay mucha gente que está engañado que el matrimonio no es. Vivir junto en una casa no es un solo matrimonio. Vivir junto en una casa no es un matrimonio. Y hay mucha gente viviendo hasta cristiano mal, que están separados, hay una separación tremenda en su casa. No hay matrimonio. Matrimonio es la palabra de Dios, uno solo. ¿Qué? Uno solo, la persona. Yo me divorcié, hermano. Luego, yo decía, bueno, sí, la palabra dice que esta cosa, pero bueno, el único pecado imperdonable, es la blasfemia del Espíritu Santo de Dios. Todos los pecados son perdonables. Yo descansé en eso. Mi Señor, perdóname, Señor, me divorcié, Señor. Pero tú sabes cómo estaba yo, Señor, no hay excusa. Perdóname, Señor, mi Rey. Tu perdón lo acepto. Se me quitó un peso encima ya. Fui perdonado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego, porque es que es fundamental estar bien casado, hermano. Un hogar. Es fundamental. Pues debemos ser reflejo nosotros. Vamos a predicar un evangelio, pero un evangelio donde en la casa hay cantidad de. Hablamos en la iglesia de amor, de paz, de comprensión, de obediencia, y en la casa es un tremendo problema que en la casa es diferente. Entonces, yo cuando estaba en el mundo tuve una chica que tuvo un hijo con ella. Yo tuve dos, que tuvo dos con dos hijos, pero ya no estaba casada, esa no tenía que ver nada conmigo ya, pero la otra estaba soltera. Pues yo fui y me casé con ella, ya era cristiana. La enamoré de aquí, de Estados Unidos, y me casé. Y me la traje para acá, en mi casa, acá para Estados Unidos, aquí. Ve conmigo, y es mi esposa, mi reina. Vale, que es a todos nosotros, tengo un hogar tranquilo, amor, todo tranquilo. Gracias a Dios en esa ya, Dios me arregló esa parte ahí. Entonces, si hubiera sido yo con una forma que hice así, entonces, yo estaba totalmente infeliz en mi casa, amargado en mi casa. Ni Dios tampoco me hubiera dado en lo que el Señor me ha puesto a mí esto. No me ha puesto, porque es que Dios no puede dar un vaso así, no puede dar nada, algo bueno. Hay que limpiar primero a uno ya. Pastor, una pregunta. ¿Es vital para los pastores el casamiento por civil y o hay que estar nada más con uno? Todas las autoridades son puestas por Dios, ¿ok? Todas las autoridades, el juez, el policía, todos son puestos por uno, todo que okay. La persona se puede casar civilmente y está bien el Señor. Está bien. Si la persona se quiere casar también en la iglesia, pues está bien. Yo me casé por ambos lados. Sí, amén. Está bien. Es mi esposa, la que lo voy a vivir ahí todo el rato, un resto de mis años, mi vida, pues mi esposa, mi reina, pues me voy a casar. Así que no hay ningún problema en eso. Y si fuera nada más por civil, está bien.
Está bien, está casado. Yo tengo una mi abuelita es cristiana y yo sé que estaba por civil, por la iglesia, no sé qué estaba. Pero siempre he tenido esa duda de que si es necesario que uno se case por la iglesia, porque ella nos dice que estamos a mal separados, que estamos en pecado. No. Están, son casados. Sí. Están legalmente casados, claro. Claro, porque esa persona está en bajo la, están, no están bien. Ahora bien, si tú sientes algo que, pues cásate por la iglesia también. Y haz una fiesta en la iglesia, invita a la gente en la iglesia, de nuevo, reconciliar y tal, y todo tranquilo. Gócese el Señor, hágalo. En la iglesia la gente se hace hasta busque voto, y hace otra vez otra iglesia ahí. La reconfirmación de voto otra vez en la iglesia y se hace, vamos a hacer una rumba en la iglesia, festejar todo ahí, no hay problema. Está salvo, no hay problema. Entonces aparte, porque hay gente que no, he conocido incluso más de uno en donde, hermano, vamos a este caso de pastor, a este pastor, está en pentecostal. Es que hay pentecostales ultra... Neopentecostales. Hay pentecostales que son de la ultra extrema. O sea, Dios mío. Y por eso la gente no se quiere meter ni... ¿Hace yo como hace? Yo no me meto ahí. Sí. ¿Entiendes? Extremistas, ¿no? Sí. Entonces este pastor... La esposa se le murió. ¿Cómo fue? Si la esposa se murió, bien, entonces este pastor pues ya tiene que casarse, porque dice incluso la palabra de Dios, el que no puede aguantarse pues ve que más, el que se case, si no tiene el don de continencia, que se case. Y no es bueno que el hombre esté solo. ¿Mm? Y dice la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No, que se case. Amén. Entonces este pastor, un pastor en la congregación conocía a una mujer que también había sido casada, pero ya era viuda. Lo que era viuda, sí, ya. Sí, solté. Sí, una mujer de Dios, ¿ok? De Dios. Que no estaba en un marido, ya de todo, ya años. No me acuerdo si estaba casada. Esa viuda, no sé, pero está que esa mujer estaba sola. Una mujer de Dios, ¿ok? Porque me dicen que una mujer de Dios. Gloria a Dios. Y esto se casó con ella. ¿Y qué hicieron la congregación? Porque estaban mal doctrinados. Se fueron todos. Dejaron al pastor y le quedaron solo. Porque la Biblia dice la cosa así, porque Dios mío, que se pegan. El asunto es este. Para leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia. Sí, claro. Hay que ver lo que dice ahí, hay que ver el aspecto cultural. Exacto. De esa región donde está diciendo. Exacto. Ya, histórico, cultural. ¿Qué está pasando ahí? Hay que ver el contexto. Sí. Adelante, hermano, bienvenido. Él es miembro de aquí del. Okay, adelante, hermano, quien pueda. Aquí de la iglesia de hermanos de la pastora. Tiene que ver el contexto. La cultura incluso, ¿verdad? Claro, el contexto. ¿Por qué se escribió esa carta? ¿Por qué se dijo esa palabra? ¿Qué estaba pasando en esa iglesia? ¿Por qué se emitió esa orden, esa norma? ¿Por qué? ¿Qué estaba? Hay que ver, estudiar todo el contexto histórico que pasó ahí. Sí. Para poder entender la palabra de Dios ya. Sí. Porque no salen cosas raras. Dios te bendiga, varón. Sí. Entonces, es fundamental eso, hermano. O de nuevo nos metemos en una doctrina errada. Y ahí hay problema. Sí, hermano. Ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Sí, pero ¿qué dice? Ahí dice esto, ahí dice sí. Sí, ahí lo dice, pero eso es lo que significa, eso es lo que quiere decir. Sí, ahí dice, literalmente dice esto. Pero eso es lo que quiere decir el autor, eso es lo que quiere decir, o sea, ¿qué está pasando? Que eso hay que ver el contexto, el anterior, ese versículo, el anterior,
capítulo anterior, todo el capítulo, todo el libro, para entender esa parte de sino. Gloria, muy bien. Entonces, para que no llamen error, que no error. Entonces, esa parte de qué. Entonces, lo del matrimonio, está, bueno, claro, mucha gente no comparte, pero es bíblico y es así, el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aquí, rápido, aquí, para esto tengo parte. Bautismo en agua, la cena del Señor, sí, claro, está bien. Hablar en lenguas, ok. Sí. Oye, lo usa aquí como derrotero, ¿no? Sí, como guía, ¿no? Sí, hermano. Todo esto es liberación. Liberación es conocer la verdad, hermana. Todo esto es liberación. Amén. Esto es liberación. Gloria a Dios. Creemos en los dones. Sí, amén. Lengua es uno de los que es. Pero no quiere decir que la persona, un cristiano, tiene que a fuerza hablar lengua. Porque ahí, hermana, he visto que la fuerza. Y mira, y no hay conciencia. En la iglesia, una iglesia que yo hice liberación, me enteré, bueno, el día que hice liberación, me enteré con el hermano ese, de que ahí el pastor obliga a que todo el mundo hable en lengua. Y el hombre este le salió con otra lengua aquí. Estaba dos lenguas aquí. Y el hombre no pudo ser libre. No fue libre. Aquí. Él sentía dos lenguas aquí. Dos cosas aquí. Entonces. Sería castigo, ¿no? Es que, hermano, que eso no es así. Eso no quieren, porque quieren hacer la labor del Espíritu Santo de Dios. Entonces, es pecado. Por ejemplo, cuando va a hablar uno por liberación, no necesariamente tiene que hablar lengua. Yo nunca hablo lengua. Aleluya. Yo nunca hablo lengua. O a la vez que me bautizo por ti, pero yo nunca hablo lengua. No necesidad. No hace cosa. Es que cada uno le da diferentes dones. Incluso hay gente que imita la hablar lengua. Incluso hay demonios hablando, la gente cree que es el lenguaje. Vi un video del usted, pastor, la pastora. La pastora, sí. ¿Se acuerda de la pastora de la del 8 de mayo que usted le dice al demonio y le hablaron lengua el demonio? Sí, sí. Y se cocó. Es que ellos hablan. Y usted le pregunta al demonio haciendo lengua. Sí, ellos engañan. Yo tengo otro caso así, no es que ellos engañan, todo. Entonces, fruto del Espíritu Santo de Dios, sí, porque está para la iglesia, tiene que ser a los cristianos, sí, claro. Claro. Sanidad divina, claro que sí, claro. Bautismo en agua, sí. Bautismo del Espíritu Santo de Dios también bautiza, claro que sí, claro. Claro. La cena del Señor, claro. Lógico. La doctrina de Pedro Santo. Pero no quiere decir que la persona tiene que hacer eso, ¿no? O sea que ahí lo dejan y ellos lo explican algo. Por ejemplo, porque hay mucho, ¿cómo le digo yo? Aquí en nuestro estado hay ¿cómo le explicar a la gente, pastor Roy? Libre albedrío en cuanto a que hay iglesias que no practican el lavatorio, nada más lo explican. Sí. Es que solamente se abocan a la Santa Cena del Señor, y hay iglesias que si lo hacen literalmente. Sí. Es que ahí vamos al punto de nuevo otra vez. Amén. De que la palabra de Dios hay que estudiarla, incluso en oración, ayuno que hay que hacer, sí. o estudiarla, pero ver el texto, o sea, lo que dice ahí, el contexto, por qué pasó ahí, ya, por qué el escritor, Pablo o Jesús lo dijo, porque, o sea, hay que buscar el por qué. Exacto. El lavamiento de los pies, ¿por qué Jesús hizo eso?
¿De qué está hablando Jesús en ese momento? ¿De qué Jesús, qué enseñanza le dio a los discípulos ahí? La humildad. Yo, siendo maestro, otra vez preguntó. Hagan ustedes lo mismo, o sea, sean más humildes. O sea, que ahí el mensaje era la humildad. La humildad. Entonces el mensaje es la humildad. Ese es por eso Jesús dijo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El Señor cuando estuvo es Jesús, quiero estar lo tuyo, no sé qué, Jesús, enseñanza. Y usó este como ejemplo de la humillación. Claro, entonces este es un punto, este es un parte donde le digo a usted, hay que leer, saber leer qué está pasando. Así es, amén. Sí lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, claro, pero no lo colocan como norma. Sí. Que hay que hacerlo, que hay que hacerlo, no. Sí. Entonces, el problema. Que no es exigencia, no, sino que. No. Hay que enseñar realmente el sentido, ¿no? del texto. Sí. Es más, predicar sobre el lamento del pie, no, eso no dice de predicar, no hay para qué predicar eso. Predique sobre la humildad, sí. Y ponga el ejemplo ese, sí. Exacto. Es diferente. Sí. Claro, porque el tema es humildad, sí. Orgullo, arrogancia, sí. La prepotencia. Quiero decir que se haga en ese momento y al salir o en la casa. No, es que eso no transforma. Exacto. Aquel testimonio, ¿no? Es. Gloria a Dios. Entonces, ya menos aquí. Bueno, restitución también, bueno, restitución, pero no es que sea. Es más, yo esto no lo pondría como principio. Bueno, colocaron ahí, pero vamos a hablar aquí como es. Pero restitución, pues sí, el que. Pero no podría como. No, más, yo no lo pondría en un libro así. No lo pondría. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Sí, la resurrección, sí. Vida eterna para los justos, claro. Atenencia total de todo licor o todo de bebidas alcohólicas, claro. Usted, a un recién convertido, mira cómo debe ser. Usted, un recién convertido, usted no va a decir, o va a entrar a la iglesia y decir, hey, tiene que dejar el alcohol, tiene que dejar a las mujeres, tiene que dejar no sé qué. Y hay mucha gente, pastores predicando, sin tener en cuenta a la oveja que recién entró a la iglesia. Los recién convertidos o nuevos, los visitantes. La obra, hay una obra que Jesús no, hay una obra que nadie puede suplantarla, que es la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el que le convence de pecado, de que todas las cosas, ¿ok? Gloria a Dios. Claro, pero no quiere decir que usted va a apoyar esto o usted no hará eso. Sí, usted tiene que decirlo, pero no se venga usted ahí, ya para el infierno, que tú no se ponga así, porque no. Recuerden, la palabra es la clave. Hay que hablar palabra, hay que estudiar para la palabra. Gloria a Dios. Coge un versículo bíblico y desmenúcelo el versículo bíblico, busque ahí el porqué. Por ejemplo, Juan 3:16, lea el versículo, se va a predicar sobre el amor. Juan 3:16. El amor de Dios. Entonces ese versículo usted entre de varias formas de predicación, ¿no? Por eso hay que estudiarlo. Por eso es bueno estudiar hermenéutica, homilética. Por eso hay que estudiar teología. Hay que capacitarse. Todos debemos capacitarnos. Si un pastor no está capacitando, el que no se capacita, el que no estudia, se queda atrás. Aleluya. Es que luego a veces hay pastores, por ejemplo, que dan cargas que ni ellos saben llevar. Así es. O por ejemplo, a veces usted va a una iglesia y dice, no, pues que Dios habló esto y que tú lo tienes que hacer, ¿sí? Y a veces, pues no, ¿verdad? Porque cuando el Espíritu Santo te habla directamente a ti, ¿verdad? Tú vas a hacer esto. Amén. Sí, aquí, al tabaco, al opio, morfina. Yo no lo pondría en esto. ¿Esto qué iglesia es? ¿A usted? No. No, sí, de lo que le están dando la cobertura, no sé. Yo no pondría, concerniente al tabaco, el opio, morfina, pues sabemos que toda esa cosa. ¿No tiene por qué aparecer ahí? Yo esto no lo pondría como principio bíblico, creencia, pues. No, imagínate. Pondría toda la Biblia aquí, yo, toda aquí, la cosa aquí. Aleluya. Imagínate. El vocabulario propio del creyente. Bendito el Señor. Sí, sabemos que sí, pero el Señor todo.
Si yo soy un nuevo, esto me lo entrega a mí, por ejemplo, imagino que con esto evangelizan, imagino. ¿Cuánto evangelizan ellos? No, esto es para... para usted. Para líderes. Para líderes. Para líderes nada más. Ah, ya. Bueno, entonces cosas así, ¿verdad? Sí, ya voy, entonces van a enviar, estos otros, por ejemplo. Entonces, más o menos así el asunto, ¿ok? Hay que capacitarse. Son los hay que capacitarse. Los tratados que se les ponen en manos para el converso, en las casas, en las calles, con un tema específico de salvación, sobre todo. Sí, sí, claro, Cristo la ve. Amén. Gloria a Dios. Entonces, trabaja en esa área. Ayer, perdona que estamos hablando aquí entre pastores, ¿no? Bueno, aquí no. Ya, incluso llamo, ya puedes encargar. Sí, gracias. A ver, hay una cosa de que recuerden, siempre la fue el contexto, ¿ok? Incluso vean la persona que lo está diciendo. Okay. Por ejemplo, con relación a ayer, la hermana habló ayer, un poquito, perdóname que lo diga así, pero estamos aquí para hablar de las cosas, palabra de Dios. Todo esto es liberación, ¿ok? Acerca del vestir, ¿ok? De que mi hija no tiene, ¿cómo fue? Mi hija, un pantalón, que se quiere vestir con un pantalón, no sé qué. Okay. Mucho cuidado también con ustedes, con... No sé si está metido ya, ojalá que no esté metido usted en eso porque es más difícil. O la doctrina es clave. Recuerden, lean el contexto, lean todo para que ustedes no se metan ustedes a hacer ustedes piedra de tropiezo a aquella persona que se quiere acercar al Evangelio y ustedes ya lo cruzan enseguida. Te tiene que ir el pantalón porque eso es de hombre y tiene que ir falda larga. Nada de arete porque enseguida. Ustedes, peligroso, no sean piedra de tropiezo, por favor. Nadie o se puede salvar. Están cerrando la puerta, ¿no? A la salvación. Están cerrando la puerta a la salvación a la gente. Y eso es lo que Jesús vino acá. Cuando Jesús vino acá, le decía a la gente, a los... Entonces, son unos hipócritas, vestidos hasta larga así, se ve una santidad, pero por dentro están llenos de huesos, están llenos de pudredumbre, de gusanos. De gusanos. ¡Aleluya! Entonces, recuerden que la transformación empieza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque se ve como humildad, pero por dentro hay fornicación, chismosería, crítica, esa es la lengua ahí, y lo ven como santo, no, está bien cristiano, no son cristianos todavía. Entonces, no se pongan en esa parte porque... Y así evita, así hace que mucha gente que quiere conocer a Cristo que está formada, vienen y ustedes le cierran la puerta a esa alma que necesita de salvación, de Cristo, de amor, de comprensión, sedienta. Así que lean eso. Lo que Dios quiere lo que Dios quiere con relación a ropa es de que sea una diferenciación. Que el hombre, como es hombre, que se vea como hombre, y una mujer femenina, como mujer. Ya. Entonces, el eslavo o el jean no quiere decir que se ve como un hombre. Porque se supone que debe haber pantalones de mujer también. Entonces, yo tengo una hermana que es así. Qué tremenda. Lo estoy grabando, que yo lo pongo aquí, no importa que lo escuche ella. Aleluya. Qué tremenda ese asunto, esa del legalismo. Por fuera se ve santa, pero por dentro una lengua. Critica, ya no perdona eso criticando total. Yo hasta que casi no hablo con ella, casi sí, porque wow, eso puro es. Le voy a decir cosas buenas y yo sé que me va a tirar. No, entonces. No enfoquen en esa parte así, que es diferenciación. Miren qué es lo que nos dijo, porque lo dijeron. La costumbre de esa región y la costumbre aquí son diferentes. El principio es este, no vivimos por norma. Las normas varían. El principio es este, debe una diferenciación. Un hombre que parezca un hombre y una mujer un hombre. Un hombre, si se coloca dos aretes,
ya no parece, ya parece con femenina. Entonces, de una diferenciación no está malo, ¿entiendes? Un hombre se pone pinta labios y toda la cosa así, bueno, ya, cuéntico que ya, ya se ve que es un ya, o sea, eso está malo. Pues esa persona llega a la iglesia, tampoco que usted va a tirar enseguida así ya. Usted no, predique el evangelio, predique el evangelio, predique el evangelio. Hay muchas cosas que predicar, predique el evangelio, predique el evangelio, el evangelio. El mismo persona se, pues, se da cuenta, oye, la verdad, yo aquí tengo todos dos aretes, porque yo me lo quito, tal, y el mismo se lo quita. Tiene convencimiento, por eso ha cambiado enseguida. Esa mujer que llega, porque hay mujeres jóvenes que van a llegar con falita cortica aquí, o digamos aquí. Aquí, digamos aquí, ok. No, ok, aquí, ok, aquí. Pero tiene un ataque enseguida. Tiene la palabra. Primero la palabra. Gloria a Dios que llegó esa persona ahí, que va a conocer el evangelio. Que llegó un borracho o una prostituta. Claro, que llegue. Bienvenido. Está transformada. No enseguida, tú tienes que estar. Sí. Ok. Entonces no predican así, ok, nada de esas cosas, ok. Entonces, esa parte es delicada, ok. Yo sé que muchos pentecostales manejan esa parte, ok. Entonces, ven esa parte ahí. Yo puedo seguir hablando acá, pero yo creo que parte de Dios, eso me cree que ustedes manejen esa parte ya. Sí, porque necesitamos que ustedes crezcan. Necesitamos que crezcan aquí. Si otras iglesias lo hacen allá, por Dios va a armar acá, que es como ustedes aquí. Sí, claro. Están esa parte ahí. Denle la palabra. Estudien la palabra de Dios. ¿Aquí está haciendo curso aquí de teología? ¿Ha hecho curso de teología? ¿Qué curso han hecho ustedes? ¿Se están ustedes capacitando? Aquí en el movimiento hay seminarios. ¿O ustedes? ¿Se están capacitando? Sí, hermano. Ok, perfecto. ¿Sigan capacitándose? Hay que capacitarse. Nos estamos actualizando constantemente. Sí, perfecto. Diga, hermano. Ah, ok, es una pregunta ahí. ¿Alguna pregunta antes? ¿Va a seguir otro tema? ¿Hago otra pregunta más sobre eso? Entonces, esa parte